Hola, soy Handy Gardiazabal y espero que este video te ayude. Para hacer el vuelo del suéter refugio solamente necesitamos tres pasos. El primero es que levantamos los puntos. ¿Dónde los vamos a levantar? En esa corrida que hicimos de punto revés. Es muy fácil ver qué puntos son porque aparecen aquí como unos gusanitos. Cuando ya no nos caben más puntos en el crochet, el segundo paso es traspasarlos al palillo. Y entonces por eso es muy importante tener un crochet sin mango. Y traspasamos. Repetimos la acción de levantar y traspasar hasta que demos vuelta toda la corrida. Una vez que tenemos todos los puntos del canesú en el palillo, lo que toca ahora es aumentar. ¿Qué significa eso? Que vamos a tejer un punto, aumentar un punto. Y entonces, cada una como teje, teje un punto y yo voy a hacer una lazada. Y hago un aumento. Dejo un punto y hago un aumento. Dejo un punto, hago un aumento. Eso lo repetimos en toda la corrida y luego solo basta tejer.